¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos comenzando acá nuestro segundo programa de Ataque Directo Late. Día sábado ya, estamos aquí en horario estelar, horario premium, para traerles una entretenida entrevista, para hablar de fútbol, para ir comentando cositas que nos gustan y obviamente debatir algunas cosas, comentar algunas anécdotas y saber de la historia de aquellos jugadores que tuvieron un pasar por la tercera división y, como hemos dicho, por un tema de un límite de edad, los llamados cupos que están estipulados en los registros de ANFA, no pueden seguir jugando en la categoría. Como ya lo vimos en nuestras redes sociales, el invitado del día de hoy es un exjugador de Talagante Unido, donde tuvo un gran pasar, y su último año lo disputó por San Bernardo Unido. Hay cositas que vamos a tener que comentar ahí, que ir aclarando todo, pero quiero darle una calurosa bienvenida a mi querido amigo Fabián Calderón. ¿Cómo estás, Fabi? Hola, Mauro. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos ya listos y dispuestos para empezar esta conversación. Agradecer a toda la gente que estuvo la semana pasada. Nos fue muy bien en nuestro primer programa. Fue todo un éxito. Tuvimos al ex jugador de Brisas, Diego Delgado, uno que conociste y tú no estuviste viendo. ¿Qué tal te pareció el programa, la dinámica? Sí, no, bueno, programa... Ustedes siempre han hecho unos buenos trabajos con los programas que hacen. También ahora, este nuevo formato que están haciendo con el jugadores, igual es buenísimo porque mucha gente todavía no nos conocía mucho, entonces hay varios que todavía seguimos jugando y un gusto ver a ex compañeros en programa y todo, así que buenísima la idea. Así es, y es un formato obviamente un poquito más entretenido, más cercano, más interpersonal, el que tratamos de llevar ahora a la gente para que vaya conociendo las historias de aquellos jugadores que quizás en algún momento donde la categoría no tenía tanto auge en cuanto a lo mediático, hoy sí podemos conocer qué pasó con ellos jugadores y qué están en la actualidad, para que nos cuente un poquito qué edad tiene en estos momentos Fabián Calderón y en qué está el Fabi. Yo ya cumplí 27 y en estos momentos yo me encuentro trabajando, así que jugando lo que más pueda, pero con todo esto de la pandemia se ha parado un poquito el fútbol, como todos saben, así que estamos ansiosos de volver a jugar luego. Oye, Fabi, cuéntanos dónde estás viviendo, si vives con tu familia, por ahí en las redes sociales, bueno, hemos visto que con tu pareja, cuéntanos un poquito más de tu vida personal. Sí, yo vivo aquí en la comuna del Bosque. Vivo aquí hace ya como más de 6 años, vivo con mi pareja, con mis hijos y siempre he estado con ellos. Pues a temprana edad salí de mi casa, decidí hacer mi vida con mi pareja y hasta el día de hoy estamos juntos aquí viviendo, así que contento. Oye, bueno, yo como te sigo ahí en las redes sociales, en Facebook, veo una muy buena relación que tienes con tu pareja, la Fran. Cuéntanos un poquito cómo se conocieron, cómo se gestó esa relación. Bueno, la Fran es un caso muy parecido a lo de la semana pasada con mi amigo Diego. la conocí vía Facebook. Nos conocimos, tuvimos una buena química, nos juntamos y de ahí que no nos hemos separado, decidimos irnos a vivir juntos. Así que fue el primer gran paso que dimos juntos y ahora estamos siempre ahí como compañeros de vida, así que casados ya, así que feliz por todo. Qué bueno, eso es importante. Yo veo que tienen una buena química, porque ahí veo hartos TikTok por ahí, el tema de las redes sociales, cómo se entretienen con eso. Sí, la pandemia ha abierto nuevas formas de diversión, así que hemos encontrado algo que hacer y bueno, mi señor igual es muy buena para la actuación, así que la serie va a activar el TikTok dentro de este encierro. Sí, hay bastante buenos videos. Oye, ¿y qué tal, bueno, cómo te apoya ella en el fútbol? Porque obviamente te conoció ya, entre comillas, por así decirlo, en tu etapa final, pero me imagino que tú nos comentabas algo que ibas bastante al barrio, seguías jugando. ¿Cómo ve ella esa parte? Sí, cuando yo me junté con ella, ya me quedan como 3 años, alcanzamos a estar antes de terminar, pero ¿se escucha bien o te cambio el audífono? Se escucha un poquito entrecortado, Fabi, si te puedes cambiar los audífonos. Ya, espera un poquito.
Sí, vamos a esperar, bueno, comentarle a la gente que este es nuestro segundo capítulo de Ataque Directo Late. Estamos con Fabián Calderón, ex jugador de Talagante Unido, y me sopla muy bien por ahí. Yo creo que cabe mencionar, porque hace unos minutos yo andaba buscando esto. Miren, voy a aprovechar de mostrarles por acá. Tengo mi cajita de Chinaboc. Así es, porque los amigos de Chinaboc me mandaron un pedido, un rico pedido ahí de comida china. Ahí tienen de todo, ustedes pueden buscar en sus redes sociales arroba Chinaboc, La Florida, para ir a pedir todo lo que tengan en sus deliveries. Así que recuerden seguirlos en sus redes sociales arroba Chinaboc, está el WhatsApp para el contacto del delivery. Hay desde chapstick de pollo, carne mongoliana, tienen cerdo barbecue, pueden encontrar de todo para que los amigos de Chinaboc le lleven a la comodidad de su casa. Recuerden que están trabajando con despacho a domicilio, con todas las medidas de sanitización. Así que estamos, bueno, ahora esperando al Fabi que está conectando los Hola, audífonos. ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, ahora se te escucha mejor. Vale. Ahí está comentando Nico Valenzuela que gracias a él tuvimos el pedido de Chinaboc, así que le mando saludos a mi amigo personal. Marisol Moya comenta, sí, ¿conoces tú quién? ¿Sabes si quién es Marisol Moya, Fabi? Sí, mi suegra. ¿Qué tal la relación ahí? No, bien, gracias a Dios, bien, pero al principio no me querían mucho, así que tuve que ganármela desde abajo, así que todo Me bien. imagino, metiste buenos regates, buenas gambetas para pa entrar allá bien a la familia. Y algo tuve que hacer, una jugada magistral, así que pudimos ganar. Qué bueno, qué bueno. Oye, Fabi, bueno, para que la gente ya vaya conociendo, cuéntanos un poquito de Fabián Calderón de la infancia, dónde jugaba, siempre quiso ser futbolista, dónde hizo cadetes, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia siempre la viví en Talagante. Yo la mayoría de mi vida la viví allá. Ahí empecé a jugar fútbol en el barrio con 7 años. El primer gol que hice, inclusive, fue un offside que lo salí celebrando, que no sabía ni siquiera las reglas cuando era niño. Así que la empujé y salí celebrando nomás. Y después cobraron offside y después recién empecé a aprender todo. Pero ahí empezó todo, de ahí empecé a jugar, me gustaba harto, jugaba con mis amigos siempre. Después tuve la chance de poder ir a Melipilla, cuando estaba en primera, a probarme a cadete. Y ahí empezó también todo ya a llamar más la atención, esto de poder llegar un poco más lejos. Así que esos fueron mis primeros indicios, así que fue bonito la experiencia, tuve buenos profes. Después tuve pasos por la Universidad de Chile, en sub-17, y después ya me fui a Talagante, donde siempre había jugado, y ahí hasta la tercera tuve siempre, así que eso fue más que nada los pasos que tuve en tercera. Oye, mira, antes de seguir con la conversación, primero hay un saludo importante aquí de la Fran. Pone saludos a mi compañero, a mi partner, a mi goleador favorito. Te amo siempre a tu lado. Sí. La amo mucho, un besito para ella, que siempre ha estado conmigo, gracias a Dios, ha sido un pilar fundamental en mi vida, en todo sentido, así que agradecido de Dios de ponerme tremenda mujer a mi lado, así que contento. Qué importante tener ese apoyo, ese respaldo de Dios. Es bonito ver en Facebook la buena química que hay en esa pareja. También mandarle saludos a otro goleador, Gonzalo Tapia, que nos estaba viendo. Pone saludos, hermano Fabi. Sí, un saludo ahí a Gonzalito, mi amiguito. Hablamos todos los días, así que harto tenemos harta comunicación. Todos los días nos reímos harto por WhatsApp, así que saludo igual para mi amigo. Qué bueno, el hombre que no para de entrenar, es una máquina, yo lo veo también en sus redes sociales, está bastante metido y comprometido con su objetivo. Y anda máquina, anda bien, así que vuelva luego nomás, porque yo le he dicho que tiene que romperla y tiene que volver donde estaba, así que tiene que meter con ganas nomás. Así es, y también le mandamos un saludo, bueno, a Dieguito Díaz, nosotros lo comentamos en la interna, va a ser uno de los que va a estar ahí constantemente comentando. Y saludo a Dieguito ahí, grande también de la división. Siempre empezó también, Sí. pero yo creo que empezó igual que muchos, con un sueño, así que siempre apoyándolo, siempre tirándole buenas palabras para él, que siga haciendo su trabajo nomás y se esfuerce porque va a llegar bien lejos. Ha demostrado que sabe mucho, así que le vaya para adelante nomás.
Así es. Mira, también hay saludo acá de Miguel Rafaela Anabalón. Gran persona y mejor jugador. Un abrazo, crack. Sí, saludo. Estaba mirando igual ahí. Saludos a Morochita, gran jugador. Es profesional también, así que tengo el privilegio de jugar. Tuve el privilegio de jugar un nocturno con él. Es una gran persona, un gran jugador y también un gran amigo. Y también le mandamos saludos a Felipe Urbina, que pone crack Fabi del Real Amistad. Sí, un saludo ahí, mi compadre Felipe, que me está viendo. Todos chiquillos también dijeron que van a estar mirando ahora, así que un saludo a Real Amistad, mi equipo que juega aquí en el barrio. Así que un saludo para todos. También agradecido de todos ellos por el recibimiento que tuve desde el primer minuto, así que contento. Qué bueno, un hombre que anda recorriendo bastantes canchas por todos lados. Oye, Fabi, bueno, coméntame un poquito, porque de lo que me comentaste, obviamente, tu paso más cercano a lo que quizás podría haber sido algo mayormente profesional fue cadete de Universidad de Chile a los 17 años. ¿Cómo fue esa etapa? Fue una etapa bonita igual, porque uno nunca piensa que pueda llegar a un equipo grande. Entonces, no, tampoco nunca pensé ir a probarme, porque uno siempre estaba con ese estigma de que los equipos grandes llevan mucha gente para poder hacer el tema de las pruebas. Entonces uno siempre dice, si no tengo a alguien o alguna movida, no voy a poder entrar, o no te van a ver el tiempo suficiente que uno debería darte para poder demostrar tu talento. Fue un partido que se dio junto con la selección de Talagante, que en ese tiempo estábamos jugando, gracias al profe Pato Maipey y a su padre, don Jorge, que hicieron un partido con la Universidad de Chile, y ahí es donde nos vieron a mí y a dos compañeros más. Pues así que ese año también ellos tuvieron la 18 y yo tuve la 17, pues tuve la suerte de estar ahí. Igual después tuve un proceso de una prueba, de una semana, así que también demostré y después pude estar ahí. ¿Y qué pasó? ¿Qué faltó para que Fabián Calderón llegara quizás a la juvenil o a un primer equipo de Universidad de Chile? Yo creo que más que nada lo que me faltó fue constancia, porque muchas veces uno se defrauda en el camino por cosas que ve o que no te está citando, cuando de repente uno demostró que podría estar en el equipo titular o ser una opción en la banca. Pero yo creo que por ahí fui desganándome un poco, y ya como en octubre dije que no quería ir más, que prefería trabajar, porque lo que siempre, desde que estoy jugando en tercera, yo siempre he trabajado. Entonces no, si se da un ejemplo, a mí me encanta jugar fútbol, siempre fue un sueño subir una categoría más, pero no se pudo dar, porque siempre estaba con los pies centrados de que si no se podía eso, tenía que yo tener algo con qué vivir, con qué poder seguir mi vida. Así que nunca tampoco me defraudé mucho de esto, pero siempre sigo jugando, contento de que si se daba, buenísimo, uno podría siempre estar ahí en alguna opción, podría ir a pelearla. Pero si no, también yo tenía mis pies bien puesto sobre la tierra, de que yo tenía una familia detrás, que tenía mi casa. Entonces trabajar siempre ha sido mi prioridad. Y eso es bueno, que obviamente ya cuando van pasando los años uno va teniendo las cosas claras de por qué sí, por qué no, por qué pudo haber sido. También obviamente hay supuestos, pero se van sacando conclusiones que me imagino eso te van ayudando a tu vida que llevas hoy actualmente. Sí, como te digo, de repente uno pasa por tantas cosas, conoce tanta gente en el camino o historia, que de repente uno dice, puede ser yo, puede haber sido él, pero son cosas que si uno no está o no toma las decisiones, puede pasar o no. Pues muchas veces, un ejemplo, si yo hubiera seguido, quizás donde hubiera terminado, porque mis compañeros de esa categoría fueron todo al mundial. Así que Maturana, Leighton, Huerta con Valver Huerta, nosotros jugamos en Milipilla, subimos a ustedes juntos. Entonces estaba en esa generación de que podía haber ido, pero uno nunca sabe qué hubiera pasado, así que, pero igual contento de haber estado, de haber demostrado que uno que venía desde el barrio pudo haber llegado a un equipo grande. Y es bueno, esas historias que, claro, quizás no se concretaron, pero también a veces cuando uno ve esos compañeros que sí llegan, uno también se siente parte de ese proceso y se siente alegre porque aquellos que sí llegaron. Sí, correcto. Yo por lo menos por todos los triunfos de mis amigos o ex compañeros o ex rivales que he visto que han triunfado, uno se pone contento igual, porque es el triunfo de los trabajos, de que de repente, no sé, un partido X te puedan ver y te cuando viste bien ese partido y pegaste el salto. Así que esta cosa es así, siempre ha sido entre suerte y talento, pero
uno nunca sabe cuándo lo están mirando, así que yo también contento por por mis compañeros que han llegado, los que han llegado, también los que estuvieron, rivales también, así que no, contento de ver esas cosas porque hasta el día de hoy yo tengo buena relación con todos mis compañeros de la U. Entonces yo hoy día voy al estadio, voy a ver un partido, no sé, un ejemplo palestino que me queda aquí cerca de la casa, voy a siempre palestino. Y cuando juegan con mis compañeros que estuvieron conmigo, que estaban en otro equipo, me atienden súper bien, se acuerdan de uno. Entonces uno dice, ah, ya, no es que uno haya sido un compañero al paso, sino que se acuerdan de uno, que te consideran su compañero y sabían que uno también tenía sus cositas. Obviamente algo quedó, algo dejó Fabián Calderón, así como también en la tercera división, y es lo que vamos a hablar ahora en adelante. Antes de eso vamos a saludar a la gente que acá, mira, Verónica Maldonado pone, Fabi, excelente persona, muy buen amigo, ídolo de mi pibe. Sí, Laverito, un saludo a Laverito ahí, que siempre es amiga, así que gracias por el saludo también. Roberto Castro González, saludos tío, un grande adentro de la cancha, lo quiero. Sí, mi sobrinito, ahí tenemos una pequeña pyme de unos llaveritos que hace él, así que yo se los promociono y andamos vendiéndole los llaveritos que hace, súper bonito igual. Ah, qué buena. Buena iniciativa ahí, que desde pequeño ya se esté moviendo con cositas, es bastante bueno. Y si no, le han leído bien porque los diseños que hace él son como, entre comillas, originales, porque no he visto llavero así de ese tipo, así que súper bien lo que está haciendo mi sobrinito. Mira, aquí hay un comentario bastante bueno. Marisol Moya, si soy la suegra de este muchacho, también lo he ido a ver jugar, un muy buen yerno, un buen papá y compañero de mi hija. Un abrazo, Fabi. Sí, gracias, suegra. Sí, ya sabe que yo la quiero mucho y desde el primer minuto siempre le dije que yo quería estar con su hija, quería estar con los niños, así que me he portado como tal, así que hay que seguir nomás. Oye, por acá, mira, Miguel Rafael también pone, ¿por qué le dicen lagarto? Oh, esa historia, mujer. Cuando chico, bueno, uno siempre hiperactivo, lo que me caracterizaba a mí siempre era la velocidad, entonces yo cuando llegué a Talagante a vivir, estaban las vías ya con varios chiquillos que vivían en las casas y todo, entonces yo fui como uno de los últimos que llegó a vivir ahí. Y tú una vez jugando la pelota, me dijeron, oye, ¿quieres jugar ya? Y me pusieron al arco un rato. Y en ese que me pusieron al arco, era muy hiperactivo, me movía para allá, para acá, y pelota que le pegaba al arco, ¡fum! Volaba por un lado, volaba por otro, y de repente un amigo, el Pipe, me dice, oye, ¿sabes qué? Parecís lagartija, me dijo. Y ahí después quedó como el lagarto, el lagartija, o el laga, así que ahí quedó el sobrenombre y nunca se salió. Y algo que hoy en día cuesta encontrar, como que eso de los sobrenombres pasó un poquito de moda, por así decirlo, los que son más de nuestra generación, porque ahora es como todos por el nombre, por el apellido, y cuesta encontrar un apodo que calce con las características. Sí, ahora se basa más que nada de repente, están en un defecto, muchas veces le mandan un sobrenombre, entonces de repente el sobrenombre a muchos no le gustan. A mí, desde que me pusieron lagarto o lagartija, como me decían cuando era más chico, nunca me molestó y siempre queda así que fui conocido de esa forma, como el lagarto. Me parece muy bien. Oye, Fabi, mira, te voy a mostrar algo y que mi amigo Fakir, si me puede ayudar también con las imágenes ahí, porque vamos a saludar a nuestros amigos de Ñuble Print. Así es, acá tengo, miren, un llaverito parecido, me imagino, quizás a los que vende tu sobrino, quizás está empezando y luego puede expandirse a esto, porque los amigos de Ñuble Print traen incluso tazas personalizadas, llaveros, portamaus, relojes, de todo lo que te puedas imaginar para hacer un lindo regalo a una persona que tú quieras, o incluso para ti mismo. Qué mejor que tener tu taza identificatoria de el equipo que más te gusta. Así que vayan a buscar en las redes sociales @nubleprint o al contacto directo, tengo por acá la tarjetita, +569-6692-7829, +569-6860-2621. Ahí pueden encontrar toda la información de nuestros amigos de nubleprint, @ en Instagram, nubleprint. Así que vayan a buscar toda la info ahí de los amigos para todos los productos que tienen. Bueno, Fabi, ya conocimos un poquito de lo tuyo cuando eras más pequeño, tu infancia, tus cadetes. Pasemos ahora y damos el salto a tu llegada a Talagante. Cuéntanos cómo fueron, porque ahí estuviste bastante años. Cuéntanos cómo fue ese pasar. No, fue bonito porque, como te digo, ya después de la U,
pensaba no jugar, se volvió nuevamente, me volví a encontrar con mi profe, que fue el que me llevó hacia para la U, que me llevó desde chico a selecciones de Talagante, que fue el Pedrito Maivé. Y agradecido porque él siempre me dijo, vente por acá, yo te voy a hacer jugar en tercera, tenéis condiciones para poder jugar, yo te voy a pulir porque como te digo era más chico. Así que tuve buenas historias, tuve buenos compañeros que también salieron de Talagante, que hoy en día están hasta en primera incluso. Así que contento de conocer tanta gente, de tener tantos compañeros y ellos también muchas veces te van mostrando que con perseverancia, trabajando duro, se puede llegar lejos también. Oye, Fabi, con Talagante tú alcanzaste a jugar en tercera A, ¿cierto? Sí, estuve en tercera A, desde que estuve ahí, estuve en tercera A, estuve en el descenso de tercera B, estuve en las buenas y en las malas, así que tengo hartas historias con Talagante, así que es un equipo, es de los equipos de mi amor, así que nada que decir. Cuéntanos entonces, a ver un poquito, a ver si nos puedes relatar tu mejor gol con Talagante, de todo tu pasar. De todo mi pasar, yo creo que el mejor gol, uno de los dos que mejor me acuerdo es con Cauquenes allá, que es una de las anécdotas que vamos a contar después, que fue de ese día. ¿Ya? Y el segundo fue a Recoleta, cuando el Recoleta que ascendió en ese tiempo A a segunda. segunda, sí, cuando escogió a segunda, también con una pelota que me tiran de mitad de cancha, bueno, mi partner es Nico Vázquez, que siempre éramos juntos dentro y fuera de la cancha, así que me tira un paso antes de la mitad de la cancha, salta el central, lo aguanto y en eso un medio giro con el pecho, doy vuelta y le pego al ángulo, pero sin que la pelota cayera, es uno de los mejores goles también que me acuerdo de haber hecho en tercera por Talagante. Al más puro estilo de Jamie Vardy contra el Liverpool. Algo así me imagino yo. Sí, ahí los videos que estaba por ahí, el último gol se ve a lo lejos porque incluso la jugada es fuera del área grande, entonces el gol igual es uno de los que me acuerdo que fue buenísimo. Obviamente ahí también, bueno, estamos viendo bastantes imágenes, la gente puede ver en su casa algunos videos. Ese video incluso está en YouTube. ¿Cómo lo puede buscar la gente si quisiera ver tus jugadas y tus goles? No, tengo con nombre, sino que está en el canal de mi señora, de mi esposa, ahí está el canal, entonces yo no lo tenía, inclusive no lo tenía, no me acordaba mucho este video, algo me acordaba de que estaba por ahí dando vueltas, pero ahí por último lo puedo subir al muro para que lo puedan ver, si más claro, si es que lo quisieran verlo después, así que. Le vamos a pedir a Dieguito entonces que en algún momento haga la promoción del video. Oye, Fabi, mira, antes vamos a seguir saludando a la gente. Por acá, Dani Madrid te pone el mejor con Parito Laga. Sí, amigo, Dani, un abrazo a mi compañero, Chico Madrid, así que también gran jugador, igual que Salvador también tuvo también el tercer, así que gran amigo que tengo hasta el día de hoy. Luciano Muñoz, el mejor papá, pone. Y mi hijito Luciano, trato siempre de inculcarle las buenas cosas de esto y que a la igual le gusta mucho el deporte, así que es el a las 9 yo yéndome al trabajo a las 8:30 y él ya anda en pie. Entrena 2 horas, 3 horas durante el día encerrado, así que va por buen camino. Eso es lo importante, sobre todo en esa edad o en los tiempos que están ahora, lo más importante ha quedado demostrado que es la constancia y el entrenamiento. Sí, correcto. Siempre le he dicho yo que donde él vaya, donde necesite aprobarse, voy a estar yo, lo voy a ayudar, voy a estar ahí con él, así que siempre he dado mi apoyo y que lo amo mucho a él, a su hermano, así que contento con ellos. James Muñoz también pone un gran amigo que me dio el fútbol. Abrazo grande, bendiciones. Juan Muñoz también un gran profesional, tengo también el privilegio de poder conocerlo, ser su amigo y también de conocer su historia, un jugador con más de 150 partidos en primera, entonces hasta el día de hoy uno se sigue rodeando de gente que jugó, que juega, muchas veces cuando uno va a jugar se enfrenta con jugadores o jugadores que están jugando de repente, así que el mundo del fútbol es chico, uno siempre se encuentra con harta gente, pero agradecido de toda la amistad porque al final y al cabo son todas personas y no porque hayan jugado o no hayan jugado, vayan a ser más personas, menos, siempre la amistad va por delante. Así que un abrazo a mi amigo Juan, que también ahí está dándole con su emprendimiento también.
Eso es bonito y es importante. Yo me he dado cuenta, sobre todo en la tercera división, la buena relación que hay entre los jugadores. Yo por ahí te veo siempre posteando buenas vibras, incluso, por ejemplo, a ex compañeros o a jugadores que quizás no te los topaste, pero se genera una buena vibra por las redes sociales y hay muy buena onda entre aquellos jugadores de tercera división. Sí, es lo que, como te digo yo, nosotros nos enfrentamos muchas veces, tuvimos de repente por ahí un roce, alguna jugada, pero más allá de eso queda en cancha, uno después cuando uno se ve afuera o se vuelve a topar durante el campeonato, uno se saluda, ya se empieza a conocer, entonces también nunca hay que desmerecer a nadie, tampoco hay que mirar en menos, si uno sé, pues, si es un equipo que está peleando los últimos lugares. Tú no tienes por qué mirar al menos un compañero, porque son compañeros de profesión al fin y al cabo. Entonces, siempre hay que estar, siempre ser humilde y tratar de conocer a la gente, porque el fútbol es así, uno nunca sabe, el día de mañana te puedes topar con él en cualquier otra parte, en un camarín. Entonces, siempre hay que tener los pies sobre la tierra y nunca creerse más de lo que uno puede ser. Así es, y eso habla muy bien de ti, de una persona bastante humilde. Y mira, hay bastantes saludos, quiero saludar, bueno, Karina Rojas, Juan Olmedo, Mari Maldonado, que te están mandando saludos, pero aquí hay uno en particular, Marcelo Andrés Luna, un hombre muy solidario con la gente en situación de calle. Y hay una situación puntual que en algún momento nuestro amigo Dieguito ahí la compartió sobre tu ayuda a lo que se refiere a aquí a la gente en situación de calle o alguna, como dices tú, estás ayudando a tu sobrino con las pymes. Pero en particular esa situación, creo que me la comenta un poquito, no sé si te la recuerdas. Sí, no, sí, siempre la recuerdo porque hasta el día de hoy seguimos ayudando de repente a mucha gente aquí en Santiago, así que esto empezó en Talagante. En Talagante yo empezamos con la ayuda, un día fuimos con mi esposa, yo ya conocía a los chicos del albergue porque era un albergue igual que todo, se daba durante el invierno y después si te he visto no te conozco, una cosa así. Entonces empezamos a ayudar, mi esposa se metió harto en el tema también. Y empezamos a ayudar siempre, empezamos allá en Talagante. Como yo entrenaba todas las tardes allá, yo me pasaba después del trabajo, buscaba a mi esposa y no íbamos para allá. Entonces ella se quedaba ahí en el albergue mientras yo entrenaba y después yo estaba con ellos, siempre ayudándolos, tratando de llevarle mercadería. Muchas veces hicimos partidos que si por la entradita podían llevar un alimento no perecible. Y luchando, luchando. Y bueno, más que nada, mi señora, que es el alcalde, que está ahora en Talagante, el alcalde actual. Pudieron hacer un albergue permanente. Él fue el primero a lo largo de todo el país que se hizo permanente, que funcionaba las 24 horas, los chicos podían dormir ahí y hasta el día de hoy siguen funcionando. Entonces, fue bonito el logro que se pudo hacer para ayudar a esa gente. Pues. Igual aquí en Santiago también, pues, hicimos una ruta, empezamos ayudando a gente de aquí a La Cisterna, después gente de San Miguel, llegamos hasta el Barro Luco, llegamos hasta San Bernardo muchas veces. Así que contento, harta gente también que está el día de hoy en la calle, si uno sigue ayudando y cuando donde te ven, te saludan, oiga tío, ¿cómo está? Entonces, bonito, bonita esa experiencia de ayudar a gente que de repente necesitan no mucho, no es tanto el tema de la comida y esas cosas, sino que escucharlos, comprenderlos, darle un minuto a ellos de compartir, de ver su vivencia. Porque uno se encuentra con mucha historia, uno no puede creer que de repente un caballero que tenga un magíster o trabajó en las minas de Codelco siendo casi el dueño, puede estar en la calle. Entonces, son historias y vivencias que uno queda anodado de repente muchas veces porque teniendo tanta plata y por una cosa que, por un problema que tuvieron, se fue todo, se decidieron de estar en la calle, pero he conocido mucha gente, entonces igual me han ayudado harto y he entendido que cualquiera de caer en esto, nadie está libre. Qué importante eso que nos cuentas, porque incluso son triunfos de la vida. Uno piensa que a veces, a ver, el futbolista lo tiene todo, lo ha ganado todo, pero también uno vive una distinta realidad cuando eres jugador de tercera y qué valioso es esto que nos estás comentando, porque, a ver, uno podría decir, pucha, uno va a trabajar, se sacrifica, va a jugar y ya lo entregó todo, pero tú estabas haciendo algo más allá y lo bonito de esto que lo compartías con tu pareja, nos se está formando un legado y qué bueno que esto siga, como dices, es algo que, a ver, y tampoco lo haces con la intención de recibir algo a cambio, lo dices porque
porque te llena a ti, porque es bueno y has aprendido mucho de todo esto que has vivido. Sí, pues por eso te digo, no sé, por el saludo de Marcelo, esta conversación va por él también, porque él comentó eso, pero Marcelo, yo desde que lo conozco, él es concejal de acá de La Cisterna. Nosotros nos hicimos amigos porque mi señora es amiga de su pareja, entre medio de ellos se conocieron, entonces yo lo conocí a él ya siendo concejal, pero él también cuando se le propuso el tema de que si podíamos ayudar, de que si quería ser parte de la ruta, nunca lo dudó, desde que se lo explicamos nunca dijo, pero que quiero ver más o menos cómo es, no, siempre dijo, sí, vamos para adelante, inclusive él de aquí mismo, desde La Cisterna, fuimos a Talagante a ayudar al albergue, entonces también mucha gente comprometida con esto, y de haberlo hasta el día de hoy, que él también sigue ayudando en áreas comunes, que ayuda a la gente de la comuna, es bueno, entonces uno va a estar contento con eso, de que puedo ayudar y que mucha gente siga ayudando también. Yo creo que ese es uno de los mejores goles que en estos momentos la gente está conociendo de Fabián Calderón. Oye, le mandamos un saludo, mira, el Flaco Leiva, uno también de los grandes de la categoría, bueno, el grande lagarto de los goles. Sí, saludos Flaco también, un gran amigo también y un gran jugador. Así es. Fabi, antes de seguir con esta entretenida conversación de todo lo que nos has comentado, le quiero pedir ayuda a mi amigo Fakir, porque, mira, tenemos acá la tarjetita oficial de nuestro amigo The Josman Barbershop. Así es, nuestro amigo lamentablemente por la situación de la pandemia no está funcionando en su local, pero él sí tiene su salvoconducto para ir a visitar a domicilio a quienes quieran de sus servicios del mejor corte de pelo y barbería. Recuerda buscarlos en Instagram, de-jos-barber-shop, bien fácil el Instagram, y ahí puedes visitarlo, ver sus cortes, sus trabajos, consultar, pedir consejos. Es un muy buen amigo de la casa de Ataque Directo, siempre con la mejor disposición, nos atiende al 100. Así que, Fabi, aprovecho en estos momentos de, obviamente, también coordinar un corte de pelo gratuito para cuando todo esto pase, vas a tener ahí la posibilidad de canjear un corte de pelo para que te vayas a hacer el mejor corte estilo lagarto. Ahí vamos a ir a visitar al amigo Josman, así que le mandamos un gran saludo. Bueno, hay cosas que obviamente en la tercera división son a veces rumores, y cuando son rumores es porque algo hay. Y hay dos situaciones en particular, y hay una a la que yo en sí me quería referir. Hay una que la aclaramos, entre comillas, de forma personal, pero hay otra que para mí fue bastante importante en su momento, y es lo que tú pasaste después de tu... Bueno, hiciste un muy buen año con Talagante. Luego hubo un temita ahí con Municipal Santiago, había sido, entre comillas, anunciado como una de las contrataciones, luego eso no prosperó, y terminas regalando en San Bernardo. Para comentarle a la gente, íbamos más o menos a la mitad del campeonato, si no mal recuerdo, Fabián Calderón con 10 goles, siendo figura del equipo de Nelson Cosio, y sale una publicación en particular donde hay un problema con un entre comillas, representante, que les había prometido algo y lamentablemente no cumplió. Si me pudieras aclarar esa situación, Fabi, porque lamentablemente fue tu último año en la tercera edición y no lo pudiste terminar por completo. Sí, bueno, fue un problema que se originó con ¿cómo se llamaba? Con Francisco Fernández, con Pancho Fernández. Él estaba a cargo del, más que nada, como de manejar la dirigencia y todo del club. Nos prometió antes de empezar el campeonato, nos prometió dinero, que nosotros nunca le pedimos nada, siempre él fue, no, yo no nos vamos a ayudar, no sé cuánta plata, entonces nosotros siempre estuvimos ahí tranquilos, yo nunca me fui por San Bernardo por un tema de plata, sino que por un tema de terminar jugando, de querer terminar el último año jugando, demostrar de que me quería retirarme al tiempo, no quería terminar así de esa forma. Pero traspasando los transcursos del tiempo, ya con partido, empezamos a preguntarle qué pasaba con lo que me había prometido, él decía que sí, que la plata de la municipalidad, que aquí, que allá, se dio mucha vuelta por el tema de la plata, nunca nos pagó, y cuando yo empecé a hablar con mis compañeros, le empecé a decir, porque yo soy un hombre que va de frente, siempre he dicho las cosas cuando las tengo que decir, tengo mi carácter igual, entonces le empecé a decir que qué pasaba con el tema de la plata, yo empecé a hablar con compañeros, y él tomó eso como que nosotros queríamos echarle abajo el proyecto. Yo con otro compañero que venía también de Municipal Santiago, que era Gino Galvez, que él nos dijo que nosotros éramos los cabecillas de esto, y
No, ahí no, nos dijo que no podíamos seguir. Yo inclusive me enteré por WhatsApp de que yo no seguía. Yo el lunes, yo muchas veces tenía los trabajos y no podía aparecer realmente en algún entrenamiento. No sé, pues me voy a perder un martes, un miércoles o un lunes, pero todo después ya toda la semana. Entonces yo no aparezco el lunes y me entero por mis compañeros y después por Francisco Fernández de que estoy fuera del equipo, de que supuestamente yo soy el que quería hacerle como, entre comillas, un golpe de estado a su equipo, que él no quería tirar el proyecto hacia abajo. Entonces, se dijo muchas cosas. Siempre estuve tranquilo, también salía hablando en ese tiempo en Pasión de Tercera también hablando. Y nunca ningún compañero, todos siempre, porque estaban jugando, yo los respeto. Yo siempre les dije que el día que se supiera todo, iba a quedar yo más tranquilo y todo. Entonces, cuando terminaron, salió otro compañero, Víctor Albornoz, salió hablando, salió también, entre comillas, como funando al dirigente, porque también los prometió nunca pasó nada. Entonces después ya con eso yo igual quedé más tranquilo, porque muchas veces cuando pasan cosas así en tercera se cataloga de que el jugador es el que es una indisciplina, que el jugador quiere tirar el proyecto hacia abajo. Entonces fue cosa que nunca había sido. Así que por eso en ese sentido quedé tranquilo igual cuando después ya se supo todo. Y es lamentable porque, bueno, se juntan dos situaciones. Una que justo era tu último año que te impone la ANFA en donde te tienes que retirar. Y ocurre esta situación que no te permite terminarla porque más encima y estabas haciendo una campaña de lujo en un San Bernardo que estuvo ahí de clasificar a la liguilla final con un Fabi Calderón que en ese tiempo llevaba, como digo yo, te quedaste con 10 goles si no mal recuerdo y eras uno... en la alineación y en la formación con la que jugaba Nelson Concio, uno de los pilares fundamentales, junto, por ejemplo, a Marco en delantera. Correcto, el profe Cosio también, o sea, yo lo hablé con él me dijo que igual lo entiendo porque él, el DT, también pensó que podíamos haber sido nosotros, se le explicó de qué forma había sido, pero ellos habían tomado su determinación y yo les dije que bien, si yo no soy una persona de que no voy a seguir con rencores, ¿no? Si uno cuando hace las cosas bien siempre se va de buena forma, entonces yo encuentro que me fui de buena forma, me fui haciendo como decís tú 10 goles. Y era uno de los pilares fundamentales, pero después quedaron mis compañeros, siguieron luchando, así que nada, nada que decir en contra del profe Gocio, que me recibió muy bien y era un gran técnico. Así es. Bueno, obviamente hay comentarios ahí de la Fran, de Dieguito, que apuntan a algo muy importante, que este tipo de personas no tienen que estar en el fútbol, no tienen que hacerle daño al fútbol, no tienen que jugar con las ilusiones de aquellos jugadores. Obviamente, sabemos que es complejo porque en la categoría no hay contratos, hay tratos de palabra, pero si te van a prometer algo, que por favor lo cumplan, o si no, que te digan las cosas claras desde un principio, que no le hagan daño con incluso DT, jugadores, por favor, siempre lo hemos dicho, lo hemos pedido, transparencia para que no pasen este tipo de cosas. Ahí comentan que, bueno, los resultados se vieron a la postre en un San Bernardo que termina descendiendo, un proyecto que no daba más, incluso intentó entrar con otro nombre, hay un problema ahí en la municipalidad, San Bernardo, o sea, se fue en picada totalmente. Y yo por lo menos como rival, como compañero también me quedé con ganas de terminar de ver el año de Fabián Calderón. Sí, igual quedé con ganas de haber terminado por último la liguilla de permanencia. Uno, como hablábamos delante, uno no sabe qué hubiera pasado, pero también me hubiera gustado haber terminado de esa forma, haberme retirado bien, pero no se dio, así que uno cuando va pasando estas cosas, uno va aprendiendo igual y toma esas enseñanzas para la vida y para muchas cosas más. Porque no sé, por ejemplo, tú me decís, el tema de que en tercera no pagaban, claro, en Talagante yo también, cuando fui tampoco, no era un contrato, nada, sí, fue una ayuda. Entonces, sí, sí pagaban, pero muchas veces se demoraban un poco, pero te pagaban. Pues acá, con lo que pasó con Pancho Fernández, no, ni siquiera una luca, no sé, para movilización a muchos compañeros que estaban sin trabajo, que estaban estudiando, que les podía servir, ni por ese lado. Entonces, claro, no hay contrato en tercera, pero sí la palabra, yo creo que vale más que un papel. Así es, pero hay gente que obviamente aún no entiende eso, le quiere sacar provecho a este tipo de cosas, pero ya está, ya pasó, la gente que te conoció sabe lo que fuiste en tercera división, creo que se quedan con los mejores recuerdos, los mejores goles, como comentaban por ahí también, el mejor gol que le hiciste a la vida de ayudar a la gente, son cosas muy positivas que deja Fabián Calderón en la categoría.
Le mandamos saludos a Carlos Acuña, grande la guita, un crack en el fútbol, pero sobre todo mejor persona. Le saludo a Carlito ahí, era uno de sus regalones. Siempre las camisetas nunca llegaban hasta el 23 y a mí me la mandó a hacer porque fue con el que debuté y después nunca más me cambié. Entonces cada vez que me mandaban a hacer camisetas yo le decía a Carlito, por favor, ¿por qué no me manda a hacerme la 23 aparte? Yo se la pago y todo, y siempre llegaba por la 23 y me la regalaba, así que gracias a mi amigo que siempre me mantuvo con mi número. Qué bueno, un tremendo hombre de fútbol también que le hacía muy bien a Talagante, un Talagante que lamentablemente está castigado. ¿Qué opinas sobre eso, Fabi? Sí, igual es una lata lo que pasó con Talagante, porque ya que sea no sea culpa de los jugadores, del cuerpo técnico, siempre, no sé, cualquier persona puede tirar algo, puede agredir a algún árbitro, algún línea, y por esa persona se castiga a todo el club. Igual es una lata, los muchachos venían haciendo dos campeonatos seguidos, que estuvieron ahí de poder volver a tercera A, donde Talagante siempre ha tenido que estar. Pero fue lamentable igual el tema de que ya no este año no puedas participar. Bueno, hay que ver qué pasa más adelante. Como dices tú, yo creo que es uno de los equipos que tiene mucha gente, tiene estadio propio, tiene todas las condiciones para estar en tercera A, así que quizás por ahí tiene que haber una reformulación. Hay muchas cosas que detrás que quizás no sabemos. Y veremos más adelante qué pasa con Talagante Unido. Antes de seguir ya y pasar a los momentos un poquito más alegres y entretenidos, quiero mandar saludos, como lo dijimos anteriormente, a los amigos de China Walk. Ahí está, mira, toda la carta delivery que tienen los amigos para hacer tus pedidos a domicilio. Recuerda también buscarlo en sus redes sociales, @ChinaWalkLaFlorida, y contactarlos al WhatsApp del call center oficial de los amigos de China Walk La Florida, o también ellos están trabajando en Concepción con 3 locales, La Serena con 1, acá en Maipú, Patronato, Santiago Centro, Parque Arauco y en Vespucio, que es nuestros amigos que nos envían la comida gracias a Nicolás Valenzuela, todo gestado ahí con nuestro amigo que también es panelista de Ataque Directo. Así que le mandamos un gran saludo y aquí tengo mis cajitas, me llegó mi colación prontamente, yo creo que mañana porque ya es tarde para un deportista se alimenta esta hora. Así que un gran abrazo a toda la gente de China Walk de la Florida y a todos los que trabajan para hacer esto posible. Así que un gran abrazo a los amigos de China Walk. Bueno, vamos, la semana pasada ya anduve bastante bien ahí con Dieguito Díaz en el tenis fútbol este, que se vienen unas preguntas cortitas y ahí tú me vas respondiendo. Fabi, ¿equipo favorito de Chile? Colo Colo. ¿Jugador preferido nacional? Nacional, en estos momentos yo creo que Paredes, por la trayectoria. ¿Equipo favorito a nivel mundial? No tengo un equipo favorito en sí, me gustan varios y no tengo un favorito en sí de fuera. Me gusta todos los que son grandes, Liverpool, Chelsea, me gusta todo, me gusta seguir varios equipos, me gusta el fútbol en sí. Oye, ¿qué opinas del ascenso y del campeonato de Marcelo Bielsa del día de hoy con el Leeds? No, buenísimo. Es como lo mismo que, no sé, pues como si hubiera Talagante hubiera subido la vez pasada cuando le faltó un punto. Fue lo mismo cuando quedó a puertas de poder subir en el año pasado con Marcelo. Así que contento del triunfo que tuvo él como entrenador y el equipo también. Qué bueno, amigo personal, Marcelo, me imagino que debe estar en estos momentos viendo el programa ahí mientras... No te están mirando. Sí. Fabi, ¿jugador preferido a nivel internacional? Tengo dos. Tengo a Mbappé, me gusta por su velocidad y por su regate, y en estos momentos Vardy, un delantero que le ganó la vida también, así que yo creo que muchas veces me vi reflejado en él por el tema de dónde salió y su historia, así que bonito la historia de Jan Vardy. De hecho, eso mismo te iba a preguntar, ¿con qué jugador tú te reflejas, solamente con Jamie, o también hay uno que por tu estilo de juego te caracterice, o quizás físicamente? Yo tengo uno y te lo voy a decir después de que tú me digas el que tú crees. Yo te lo puedo decir, leí la mente, yo sé más o menos a quién me puedo parecer. A ver. ¿De Di María? No, yo tengo otro jugador. Ay, ay, pero, ay. ¿Sí te han dicho que te parece a Di María?
Sí, me han dicho, igual cuando estaba más chico me decían que me parecía un resto a Angelito. Mira, yo veo también mucho fútbol, por ahí ponen Felipe Flores. Mi amigo Ignacio, un gran amigo también, así que él y sus hermanos que son de Rodelindo, así que un grande, grande amigo. Mira, yo por tu forma de juego y tus características físicas, yo creo por ahí, no sé, que te encuentro muy parecido a Yannick Ferreira Carrasco, Ya, delantero del Atlético de Madrid. sí, yo. Creo que si Puede te ser dejáis ahí. un poquito barbita por ahí podría mandar ahí en los regates, andáis bastante bien. Oye, la Fran, mira, aquí mató dos pájaros de un tiro, porque pone, cuenta Fabi que aún lloras porque Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid. Sí, no, soy una de las viudas de Cristiano. Yo siempre Cristiano también lo he seguido desde tiempo memorable en la Premier, cuando los partidos los dan a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, un día domingo. Entonces uno estaba ahí desde chico viéndolo desde el Manchester, inclusive antes desde el Sporting, que también le vi unos partidos. Así que ahora, cuando de repente busco mis poleras y empiezo a buscar camisetas, de repente me aparece por ahí la de Cristiano y la miro y le digo a mi señor, digo, no puedo creer que se haya ido. Así que soy uno de los que sufre por la partida de Cristiano. Yo ahí llevo también 2 años sufriendo. Obviamente me hice hincha de la Juve, así que bueno, ahí tenemos un equipo nuevo al que Sí, de ser hacerle. hincha. Oye, Fabi, mira, bueno, te había comentado también en la interna que se viene el momento de la anécdota ahí, entre comillas, prohibida, que nunca salió a la luz, pero obviamente guardando ahí ciertos protocolos se puede contar. Antes de eso, quiero que mi amigo Fakir me ayude porque vamos a hacerle mención y mandarle saludos a nuestro colaborador, Bazar Cafetero. Así es, los amigos de Bazar Cafetero tienen el mejor café para llevarte a tu casa. Puedes buscarlo en sus redes sociales, Facebook o Instagram, arroba Bazar Cafetero, y ahí buscar los mejores sabores, aromas. Hay distintos, hay tostados, hay más cargados, hay otros más suaves. Ellos te dan toda la información, te pueden aconsejar, quizás orientar en lo que es el mundo del café. Así que vayan a visitar a nuestros amigos de Bazar Cafetero, que tienen la mejor variedad y todo te lo pueden enviar a la puerta de tu casa. Así que vayan a visitarlos en sus redes sociales. También está su número de contacto para ver todos los productos que tienen nuestros amigos de Bazar Cafetero. Así que bueno, ahora vamos con lo que habíamos comentado. Por ahí me contaste en la interna. De hecho, una de las fotos que está circulando por ahí, vamos, cuando se vaya mostrando. Una que sales con un vaso en la mano y quiero que le cuentes a la gente qué pasó con un despertador. A ver qué pasó con esa historia. Oye, ese fue de uno, bueno, fue también de uno de los goles que decía yo, que fue a Cauquenes, cuando Cauquenes estaba en tercera A, que jugamos allá. Teníamos que viajar el día sábado a las 9 de la mañana. Y yo en ese tiempo tenía como 17 años, recién 17, iba a cumplir 18. Entonces dije, ya voy a salir, porque entonces, que de repente en tercera A uno no se cuida mucho, no toma mucho en serio las cosas, pero. Esa foto, ahí está. Ahí que salimos comiendo con mi amigo Juan Carlos. Entonces, entre comillas, igual era como el más chico del grupo, siempre, siempre en la guita. En ese tiempo me decían el Nicky Lara por Nicky Jam. Así que salí el día viernes, me junté con un amigo, fuimos a la disco, estuvimos un rato, y ese rato después se alargó, supuestamente iba a estar hasta las 3. Pues me fui cuando cerró la discoteca. Después llego a la casa de mi mamá enojadísima, que por qué había salido, si mañana tenía que viajar y todo, y me dijo que no me iba a despertar. Yo le dije, no, no importa, mamá, no te preocupes, me despierto yo mismo y puse el despertador. O sea, que nunca lo escuché, nunca me levanté. Entonces, de repente entra mi mamá, abre la puerta y entra mi mamá y me dice, oye, te buscan afuera, súper enojada. Y yo así, despertando, así, oh, ¿quién es? Y no me acordaba de nada, no me acordaba ni del partido, ni que teníamos que viajar, nada. Y miro la hora y era las 11 de la mañana. Entonces, de repente, ¿quién me busca a esta hora? Dije yo, y no me acordé nunca de nadie, ni del partido. Y me asomo y era el profe, padre, y era el profe Pato. Y me dice, oye, bueno, ya, vos mira la hora que es. El único que falta eres tú y no hemos podido salir porque nos faltan jugadores. Y yo con una cara así de 3 metros derretido completo. Y le digo al profe, ya, profe, disculpe, espéreme. Y por lo menos tenía las cosas a mano, así que lo único que pesqué fue una toalla, el cambio de ropa interior,
el cepillo de dientes, una almohada y me subí al auto del profe. Y en eso el profe me daba ya, el profe me decía, igual el viaje es largo para Gauquén, entonces podía dormir para allá, te voy a ver si te reponía un poco y todo. Y llegamos ya y me subo al bus y todo así, bravo, así, gracias por llegar y todo. Y así, ya, así, ¿para qué? Si ya pasó, ya, y íbamos atrasados como 2 horas ya del viaje. Entonces, viajando para allá, ya dormí todo lo que me dormí, lo que. El viaje, si no me equivoco, me despertaron cuando llegamos allá, y ahí fue el momento chistoso esa foto, porque estábamos cenando, y en eso empezaron los muchachos, oye, toma, ahí tienes una sopita, toma, ahí tienes otra sopita, toma, ahí tenés. Al final terminé como con 12 platos con sopa, entonces, este partido, y yo pensando que por la embarrada que me había mandado, yo estaba claro de que tenía que ir a la banca, porque es una falta de respeto hacia el cuerpo técnico, hacia mis compañeros. Pero el profe, a pesar de eso, igual me dio la confianza y no sé si me la dio para demostrarme de que todos podemos cometer errores o de que me quería demostrar de que en las condiciones que estaba no podía jugar. Pero empezando el partido ya hice un gol al tiro, después seguimos metiendo, inclusive casi hasta con un gol de chilena en una jugada preparada que hago con mi amigo Nicolás, y fui, entre comillas, uno de los mejores de ese partido, así que no me pasó mucho la cuenta. Yo creo que la dormida para allá, donde es muy largo, me hizo bien. Oye, pero qué cábala. O sea, sí. la ha hecho Rooney, la ha hecho Bastian Schweinsteiger, la ha hecho Eden Hazard. ¿Cómo no debería ser Fabián Calderón en tercera división? Sí, se dio, ¿no? Pero como te digo, fue muy chistoso porque... Y el profe después me decía, oye, yo he visto a Pelé, a Romario hacer eso, dijo, pero no para ti, me dijo. No, lo único que tenía era reírme, ¿no? Porque igual yo sabía que había cometido un error, pero había sido la anécdota que tuve hace un tiempo atrás con ellos. Lo importante es que respondiste bien, y obviamente también importante la confianza que te entrega el profe, porque son situaciones que la manejan de distintas formas. Un DT te podría haber dejado tirado, te podría haber echado del equipo, pero este te dio la confianza, tú lo ayudaste a él te ayudó a ti, así que son situaciones que obviamente a la larga son divertidas, que marcan, y es bueno vivirlas obviamente, porque quedan ahí como para que también la gente la escuche, este tipo de anécdotas. Sí, pues quedan ahí para la historia, porque uno muchas veces se guarda hasta hartas historias que han pasado, otras cosas, entonces de repente ya después con el tiempo no las puede contarlas, pero tampoco es para decir, no, es que... Un ejemplo, ¿no? Una cosa que pasó durante el año y no se dio. Igual que la otra también fue una vez que, como me decían Nicky Laga, los muchachos, porque me gustaba Nicky ya en ese tiempo cuando volvió allá a Sonar Fuerte. Teníamos un viaje a Vallenar. Jugamos con Vallenar allá. Y justo ¿Ya? Y en la semana, unos amigos míos me compraron la entrada para que nos fuéramos a verlo y todo. Y ya yo estaba listo para ir. Y la semana anterior jugamos en Talagante. Y yo tenía 4 tarjetas amarillas. Ya con la quinta quedaba fuera del viaje. Po. Y dije, ay, bueno, una de esas, una patadita, dije yo. Un imperio al árbitro, algo que una amarilla para poder ir. Porque ya tenía todo comprado. Y pegué unas patadas, pero ni yo mismo me reconocía. Pegué unas patadas, me enojé con todo. Le gritaba al árbitro, le gritaba al línea. Le echaba la bronca a los rivales y nada. Ya dije, hoy. Y el profe ya me vio, dijo, no, te está buscando la amarilla. Y me hace el cambio. Y yo salgo normal, llego a la orilla de la cancha y le doy la mano a mi compañero. Y en esa que le doy la mano a mi compañero, me agacho a sacarme las canilleras. Se acerca al árbitro y le hace, pum, amarilla. Y quedamos en la duda porque no sabíamos si era para mí o para quien andando. Entonces, terminando el partido, va y me dice el árbitro, le dijo, ¿a qué te puso la amarilla? Me dijo, no, te la puse a ti. Y yo así. Iba pateando igual la perra porque dije, el profe me sacó, porque tenéis que ir a Vallenar y todo, dije yo. Y en eso me ponen la amarilla y quedamos todos así para adentro, porque la amarilla no fue porque quise salirme del partido, sino que ya estaba afuera. Pues. Entonces pues, el profe igual entendió de que no había sido tanto mi culpa, pero veía vista de que andaba yo medio pasado revoluciones para ganarme la otra amarilla, por eso me había sacado. Así que también fue una de los muchachos me bajaron después de otra semana. En un bus, tuvimos que dormir arriba del bus, igual fue el partido, fue complicado, me comentaron ellos, pues entonces igual después me decían, puta la guay, si te falta, o puta guay, ¿para qué te hiciste expulsar? Y ahí les decía, pero si no,
Busqué la expulsión, obviamente, yo busqué la expulsión, pero no me salió, y cuando iba saliendo fue como que no, nadie se dio cuenta de que la amarilla ha sido para mí, no fue como querer ganarla. Oye, ¿cómo estuvo el recital? No, buenísimo, ese me acuerdo que estuvo buenísimo, y los muchachos yo les mandaba fotos, y los muchachos, claro, pues fotos pues, allá mirando a Nicky y a mí, nosotros arriba en el bus con la espalda así, durmiendo en colchoneta y todo, entonces ahí también me gané un rato con ellos. Qué bueno. Oye, Fabi, bueno, ya se nos va acabando el tiempo y la última parte, la última sección de lo que es este programa es como, a ver, una máquina del tiempo en la que tú viajas y te encuentras con Fabi Calderón de niño. ¿Qué le dirías tú ahora a Fabi Calderón adulto a Fabi Calderón de niño? Buena pregunta. Yo creo que si podría ser hecho, hubiera dicho que disfrutara más los momentos que viví. Haber disfrutado un poco más, haber, no sé, por haber tenido alguna cámara o algo para haber grabado muchos más partidos de los que pude rescatar. Porque son recuerdos bonitos. Son muchos recuerdos bonitos, tengo hartas fotos y también tengo videos, pero muchos partidos que no tengo fotos, que las perdí, o videos, no sé, pues ya sea con Vial cuando estaba en tercera, así que con hartos equipos que tuvieron pasos por tercera y ahora están en segunda, en primera. Entonces, que disfrutara más, ¿no? Que disfrutara más esos momentos y que aprovechara todas las oportunidades que la vida le da. Fabi, y un consejo para todos los jugadores de la tercera división en estos momentos y aquellos jóvenes que están recién ingresando a la categoría. Consejo que les puedo dar es nunca se den por vencido, no piensen que porque un partido puedan quedar afuera o no los consideren, no pueden, se van a echar a morir, o porque en algún partido no los vieron, no piensen que tampoco hay gente que está mirando, siempre hay gente que está mirando los partidos de tercera y puede ser el momento que fuiste banca todo el año. El último partido te toca ser titular y anduviste bien prendido, pum, pegaste el salto y te fuiste. Así que nunca vas a darse por vencido y a bajar los brazos, porque en cualquier momento la vida te puede tener una sorpresa y puedes dar el salto. Fabi, ha sido un agrado tenerte el día de hoy contigo, conversar, escuchar de esas anécdotas. Compartimos dentro de la cancha, en algún momento también nos tocará volver a encontrarnos por ahí, nos toparemos, haremos dupla. Ya está acordado, así que nada, el micrófono está abierto para que mandes tus saludos a tu gente y ha sido un total agrado tenerte el día de hoy. Y gracias igual por la invitación, buen programa, siempre lo sigo a ustedes en todos sus formatos, siempre estoy ahí comentándoles, viéndolo. Y no, no, un saludo a toda la gente que se conectó, a mis amigos, a mi familia, a mi esposa que la amo mucho, a mis hijos, a toda mi familia que está en varias comunas, La Florida, Puente Alto, a mis tíos, a mis tías, a mis amigos que están de Real Amistad. Así que contento a todos los muchachos que comentaron y gracias por la sintonía igual, porque uno se ve ahí también que la amistad siempre va a prevalecer ante todo. Así es, agradecemos entonces a toda la gente que nos siguió, que comentó, que compartió, a Dieguito, a la Fran que estuvieron ahí constantemente mandando saludos. Se le agradece a todos el cariño que hay hacia ti y hacia la gente de la tercera división. Agradecemos por acompañarnos en este nuestro segundo capítulo de Ataque Directo Late junto a aquellos jugadores que dejaron un gran pasar en la categoría. Me despido de acá desde mi casa, Mauricio Lara, ha sido un agrado llevarles esta entrevista el día de hoy y nos estaremos viendo el próximo miércoles a las 19 horas recordando Ataque Directo. Tenemos un gran entrevista para este miércoles para saber qué pasa con la tercera división y el próximo sábado Ataque Directo Late a las 22 horas. Tendremos un nuevo invitado, nueva conversación y grandes anécdotas por contar. Les mandamos un abrazo muy grande desde la casa, esos abrazos de gol y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, muchas gracias a todos. Bonito, cuídense, que esté bien.